pirotecnia. O sea, yo no sé, esa es una pregunta, ¿no? Que yo pregunto. En mi país lo hacen así, por eso he preguntado. ¿Cuándo estará lista la búsqueda de discos? En este mes. Hola, Guaxirín, buenas tardes. Hola, Joe, ¿cuánto tiempo? El team de Matthew está ganando, el team de Kingardy. No sé quiénes son los otros. Life in the shade, a violet cry. Dile no a la pirotecnia. Sí, o sea, solo preguntaba, pues. ¿Cómo aprendiste español? Yo he estudiado en la escuela y de ahí vino a Perú, ¿no? En Navidad abrimos regalos, reventamos cohetes, comemos pavo, tomamos chocolate con leche y panetón. Ah, sí, en Navidad sí. O sea, a mí me gusta cocinar, ¿no? Entonces para Navidad me gusta hacer la comida de Navidad. En Brasil comemos chancho o jamón o creo que pescado así en el Año Nuevo. Hay la gente que le gusta el pavo también, pero no sé, es más común el chancho y el jamón. El jamón es como una pelotita así que lo hace con una salsa dulce, es muy rico. Oye, gente, por favor, compartan. Oye, mira, ustedes son 600 personas y son 60 shares. Está bajito, pues. Me ayuden, gente. Por favor, por favor. Chris dijo que en Zinc se mudan la próxima semana. O sea, sí, si todo se salir bien, la próxima semana ya podemos cambiarnos, pero igual aún faltan unas cositas antes. Comen smash en Brasil, qué chucha. Macaco olor. Paloma la versa. Dime weón y comparto. Ya Kelvin, eres weón, pues ahora comparte esta mierda, por favor. O ayúdame, necesito para que vaya bien, ¿saben? Es su dieta, esa es la única esperanza. Pues, pero, ¿cómo es que un insulto te va a hacer irte mejor en tu examen? Pues, tenía que estudiarte, weón. Que tan rica es los ojos de macaco. Sí, es demasiado rico, gente. Deben comer. Si van a Brasil, busquen, ¿ya? Sopa de macaco. O entonces, si ven un mono en la calle, pueden cocinarlo e intentar hacer tú mismo. Te va a salir ricazo. Sopa de macaco, gente. Macaco a la parrilla. Ya les conté, ¿no? Que en Brasil pavo se llama Perú. Y que es gracioso, ¿no? Que acá les gusta el pavo, porque al final es Perú. Y Perú es pavo en Brasil. Entonces, en Perú comen Perú. Macaco con pavo. Tus insultos es mi buena suerte. Oye, ¿por qué ustedes quieren que yo insulte, carajo? ¿Por qué hay que ser así? No puedo estar chill un día así sin hablar mesuras. Tengo que hablar bobadas para que ustedes compartan. Un cevichazo de macaco. No pasa nada. Aparte del macaco, otro plato típico. En Navidad comemos un arroz que se hace con estas... Una frutita así que es dulce. Y una ensalada de papas con mayonesa y cositas. Y eso que es farofa, ¿no? Que es como yuca, esta farina de yuca.
lo freí con cositas así. Ah, eso es muy rico. Muy rico. La frita con mantequilla, así. Lanchado. Dime que soy mejor, Mili, compa. Yara. Arroz árabe. Arroz árabe. A ver, arroz árabe. Sí, es como el arroz árabe, pero tiene como zanahoria, tiene cositas así. Es rico. Ah, ustedes también comen eso acá, arroz árabe navideño. Ah, qué chévere. ¿Cómo es el nombre de eso? Ah, esta, pero no ponemos sillao en el arroz. Uvas pasas, eso, ese es el nombre también. En Brasil también llamamos uvas pasas. Es rico el arroz de macaco. Brócer de macaco. La mayonesa en Brasil es rico. Depende, pareto con mantequilla, no. Oye, en Lima hay algún restaurante que tiene cangrejos. Me encanta comer cangrejo. Con aceitunas, no, aceitunas es feo. Oye, la comida de Navidad es muy rico, gente. Si me dejan acá, voy a estar todo el stream hablando de comida. Está ganando Matthew, mira eso. Easy. Está fideando. Todos están fideando acá. En cubos Pamplona. Huge Eagle, sorry. No sé si es brasileños o no. Ni siquiera sé qué server es. Bueno, debe ser serveriano porque hay unos gringos. Bueno. Guaxinim, se estrella a comer macaco. Puede ser a la selva, ahí comen macacos. ¿En serio? Callao La Punta. Voy a buscar a Callao La Punta. A ver, La Punta. Ah, es como que no es Lima más eso. Pensé que era Lima ahí. La Punta, debe ser hermoso, ¿no? Este lado. Hay que ir, hay que ir. Espero que estés bien y al tiempo. Ah, sí. Así es, ¿no? A veces hay que hacer otras cosas, ¿no? Cangrejo, jerga de maricas. Oh, Yara, yo no sabía que era una jerga. Gato sancochado o mapache frito, ¿qué comerías? Ah, su madre. Tendría que comer todo o solo probar así. Ah, sí, qué horrible. Esas, opciones. Creo que gato sancochado. Puta, mapache frito no puedo comer. Sería canibalismo. Arroz con palomas. Oye, ¿acá se comen palomas o es joda? Ale, ¿es real o no? Porque sí escuché que acá comían palomas. Peruanos comen palomas. Paloma frita. Son buenas. Ah. No, nunca he comido el cuy. ¿Cuándo entras al competitivo, Jaymar? Carlos. ¿Tu cangrejo? ¿Qué? Oh, ¿qué chucha? Oh. La cagada, gente. No. No, pues. Seguro sí comen palomas. Seguro todos ustedes almorzaron unas palomitas hoy en el almuerzo y están diciendo que no para que yo no sepa la verdad, pues. Es verdad. Es la verdad, gente. Peruanos comen paloma. ¿Por qué irían a mentir eso, no?
No sé. Debe ser hermano. Pollo a la brasa igual paloma. Ah, entonces en las pollerías venden palomas. No joda. No joda. Fui estafada todos esos días en las pollerías. Pensaba que estaba comiendo pollitos. Y era paloma. Pero estaba rico. Por eso come, no es rico. No se come paloma, solo que los señores ven la paloma y se parecen un pollo y nosotros comemos el pollo. Ay, ya, ustedes están como, Yara, no comemos palomas, qué chucha. Ahí se ponen, ¿no? Defensivos. Pero yo cuando digo, no como sopa de macaco, no, sopa de macaco es una delicia. Hueones son, ¿no?